Sports. Sean bienvenidos una vez más a esta su sección Turbo Boston Sports. Yo soy Chad y el día de hoy tendremos una jornada futbolera de media semana. Empezamos rápido, empezamos con el equipo azul. Yerbo a la saca. Rápidamente se hace con la pelota, empieza a agarrar la banda izquierda. Grondel va por la izquierda, la mete. Milos ahí, se le va asquerosamente la pelota. Ahora se viene el equipo naranja, Milos sirve de la misma defensa. Yerbo al sacar tranquilamente, partido se pone muy interesante desde el principio. La tiene Yerbo ahí, la ataca Grondel. Milos ahí, se le fue. Ahora sí viene el contraataque naranja. Gambich acomoda la pelota por la esquina. ¿Quién viene? Grondel en el fondo. Ahora Milos contraataca. Van los dos. Háblensen, dicen por ahí, muchachos. Yerbo la acomoda. Un toquecito por ahí. Salvada de Bonnie. Los Sonic, ¿cómo demonios se llama? ¿Quién sabe? Por andar viendo el nombre, se eleva la pelota a Milos. El partido se empieza a acomodar. Es un toma y daca, muchachos. ¡La tira desde ahí! Grondel la acomoda, se levanta, usa su propulsor, aprovecha el error, la confusión de los defensas y la acomoda ahí. Un poquito arribita en el ángulo del arco rival. Equipo azul 1, naranja 0. Partido que va bien. Fíjense, está muy atorado en la media cancha otra vez. Yerbo desde ahí, asistencia de Milos. ¿Quién sabe cómo demonios asistió Milos? Pero ahí está, en el mismo saque fue su asistencia. Yerbo la acomoda así. Voltea un poquito la carrocería y la acomoda en el mero ángulo inferior izquierdo. El equipo naranja no sabe qué le está pasando, ¿eh? Había empezado bien. Milos sale de banda, se va de banda. Ahora la portería está sola, ya no por mucho. ¡Vámonos! Todos sacaron. ¡Oh, caray! Yerbo en el fondo salvando al equipo. Milos la tiene ahí. Milos no reacciona el portero. ¡No reacciona el portero! Milos andaba comiendo ahí un golazo. Yerbo la vuelve a acomodar en el poste de travesaño. ¡Ahí está! ¡Gol! Gol de Yerbo para el equipo azul. Mira nada más cómo la acomoda. La pone en el travesaño. Le da unas vueltecitas y la vuelve a acomodar. Y si no estaba él, estaba Grondel atrás. Juegazo que están dando los azules. Juegazo que están dando. A ver si el equipo naranja no se retira nada más de la pena, muchachos. Nada más de la pena de ir perdiendo de esta forma tan horrible, muchachos. De esta forma tan horrible. A ver si aguantan vara, porque en este juego se da mucho. Se da mucho, muchachos, que el otro equipo diga, no, ya no quiero jugar, no. Así es que esperemos lo mejor, esperemos que sean unos buenos contrincantes y continúen. Sony tiene la pelota, la tiene para Wolf y la acomoda, se la está llevando por la banda izquierda. Quiere meter el centro, pero ¿quién viene en el centro? ¡Nadie! La buscaba ahí, choca con Sony Milos. Llegó al jugador del partido hasta ahorita, rola la pelota, le mete un sombrerito, no sabe ni dónde están todos. Wolfie controla la pelota, quería llevársela, pero está Gerboa. Muy atento, cabezazo de Grondel, solito la tira ahí, Milos, caramba, se está perdiendo de todo Milos. Pero sí, uy, pasó cerca, nadie tocó esa pelota, solo Milos, y Milos la pone atrás, nada más para recuperar mejor un poco de ventaja. Se burla a sus propios compañeros, pero todo va bien, se le volvió la pelota, y ahí está, salvada magistral de Grondel, creo que fue Grondel, sí. La pone ahí, Milos. Rebota, ibas directamente a la portería y Milos la saca ahí. Le queda un poquito arriba para Sony. Grondel le gana la pelota, la pone enfrente. Milos busca, el mismo Grondel también. Milos se une al centro. Milos ahí, se eleva. Increíble cómo se eleva esa pelota. Tenía todo, ya la había medido. Vámonos, se puede hacer héroe. Ahí está, salva el gol. Que seguramente sus compañeros ya estaban detrás de él. Pero bueno, él hace su intento. Remate de Wolfie, solo peina la pelota para que su compañero se integre. Pero la pelota se juega atrás, se juega siempre en campo naranja. ¿Ya vieron? Sale Yerbo. Yerbo haciendo el papel. ¡Vámonos! Milo saca la pelota. Wolfie la acomoda, la quería hacer de lujo. La tiene Yerbo. ¡Ay! Wolfie andaba amenazando con un buen tiro.
hizo que hasta se le olvidara el nombre del compañero. Pues ahí lo tiene Vilos. Vámonos. Yerboa acomoda la pelota. Él está jugando tranquilo. Tiene de todo. Yerboa, déjala, papá, déjala, papá. ¡Gol! ¡De Yerboa! Creo que es el tercero en su cuenta. Un pase inventado de Milos. Mira, porque nada más fue estorbar. Órale. Y se la puso otra vez a Yerboa. Y se anota un gol. Se hace unos 50 puntitos para su cuenta. Y el equipo azul se lleva la victoria por retiro del equipo naranja. Qué buen partido. Demostraron una gran superioridad y obligaron al equipo naranja a abandonar la partida, como les había comentado antes. Y ya ven, así es esto. Así es todo el fútbol. Ojalá si fuera realmente, ¿no? De verdad, así que dijeran, ya no quiero jugar, ahí nos vamos, bye. Pero bueno, esto fue el primer partido de esta jornada futbolera media semana de Turbo Foston Sports. Nos vemos en el siguiente partido. Comenzará pronto después de estos mensajes comerciales. Estamos de vuelta en esta jornada futbolera de media semana en Turbo Foston Sports. Se reactiva la acción, muchachos. El equipo azul, el equipo naranja más bien, el equipo naranja se pone a atacar rápidamente. Solamente puede defender en este momento. Le están apedreando el rancho, pero sale Joey Santa en el fondo y se lleva la pelota. Ya la tiene ahí, la tiene ahí. ¡Yolison! ¡No! ¡Raman Baramba! Todos quisieron rematar, todos quisieron meterla al fondo, pero ¿qué creen? Solo se puede uno, muchachos. Y a veces dos, en el caso de Tom Isaki y Oliver Atta. Ahora sí, el remate de Milos la saca de ahí. Tiene premium. La acomoda. Milos está buscando el centro. Milos, el centro. Le pone el centro, el centro, el centro. ¡Oh! ¿Quién remata? Nadie. Rep. O Bep. Allá afuera. Quién sabe cómo demonios se llame, pero él es el que llevaba la pelota. Ahora Belly. Lucky. Sob gana. Blacky. Pelea la pelota. Muy bien. Recupera. Se va a la defensa. Busca. Busca que sus compañeros lo apoyen, pero no hay ninguno ahí. ¡Vámonos, vámonos! ¡Saquen todo de Eagle! Anotó Sock para el equipo naranja. Ya lo había buscado. El equipo azul no sabe qué demonio estaba haciendo y todos están empujando. Y Sock aprovecha la confusión con un poquito de ayuda del defensa azul. 1-0, equipo naranja. Equipo azul tiene que apretar para poder conseguir el empate. Que lo meto otra vez en el juego. Ahí está Milos, la busca Milos. ¡Bum! Explosión asquerosa al autor del único gol que tenemos hasta el momento. Milos llegó un poquito agresivo a la partida. ¡A demonios! ¡Milos! ¡Ahí! ¡Milos salvada! ¡Un demonios! Por poquito anotó Sock su segundo gol. Chad Milos la había sacado una vez. ¡Una! Y por poquito le ha sacado una segunda, pero ya no le alcanzó el nitro y sus compañeros no le ayudaron para nada. ¡Para nada! Ahora sí, el equipo azul está en problemas. Porque el equipo naranja ya se acomodó, ya se enchufó. Sock viene con todo. Ahora Jolly Sand lo saca. Sock la acomoda, es un sombrerito. Mira, nada más, nos están aplicando horrible. ¿Cómo se llama? Blicky Main hasta ahorita desaparecido. Solamente intentó una buena jugada en el principio del juego. Ah, viene Milos. Milos acomoda el centro. Matón. ¿Quién está ahí? Nadie. Solamente el equipo rival. ¿Por qué el equipo azul está un poquito desorganizado? No sabe ni qué demonios le ocurre. Siguen metiendo centros. Ahí está Sock. Blicky Main. Rebota la pelota. Vámonos a ver. Están en problemas, muchachos. Que alguien llame a alguien. ¿Por qué estos muchachos del azul? ¡Uf! Están, pero desorganizados. Lo que le sigue, como un bonche de cables. ¡Ahí se le va otra vez a Milos! Cerraba bonito. No se esperaba el balón entre tanta confusión ahí. No se esperaba que llegara. Milos va hasta arriba. Van los dos, de hecho, Jonathan y Milos. Buscaban despejar el balón, acomodar el lugar. Blick intenta, pero un poquito mal. Ahora la lleva Milos. Milos la acomoda. La hace la fin Turrex. Pero se recargan sus compañeros. Ahora la tiene ahí. En el poste. Milos va hasta arriba, pero creo que no hace contacto con el balón. No hizo contacto con el balón. Ahora el remate.
Ahí la pone, pero están muy bien acomodados atrás los jugadores naranjas. Mira nada más, desde ahí la quería acomodar, una peinadita para liberar a la defensa azul. Y los naranjas se ven un poquito más preparados. No por nada van ganando, muchachos, no por nada van ganando. El tiro de Premium arriba, Premium 72. Sock la intentaba desde atrás, pero no pudo. Ahora atrás, Premium, Premium, sí, sí. Un tantito, ahí está, Johnny Saint. La llevaba muy bien el balón, ya se trabó un poquito el partido. Y ahí entramos en ese toma y daca. ¡Ah, caray! El buen Bep se puso agresivo. ¿Qué? Estoy un poquito aburrido. ¿Sabes qué? Voy a destruir gente. ¡Tómala! ¿Ya vieron? Otra vez el equipo naranja ya ensució el juego. Ya ensució el juego el equipo naranja un poquito. El equipo azul se hace bolas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Jordi Saint en el fondo. Queda un minuto de partido y no se ve por dónde el equipo azul puede hacer algo. Ahora la tiene ahí. Milos remata desde ahí. Pasa afuera. Sokla despeja con un poquito de ayuda de Premium. Sokla pone. Soque el tiro, como que era un tiro centro. Ahí está Milos, iba hacia la portería y lo tenemos a Sok después, ya que a Sok le quiten la pelota, señores. El equipo azul se hace bolas ahí, están los dos, no saben qué hacer. En vez de sacar la pelota, están jugando. Están viendo a ver qué demonios. Sok la quería desde ahí, pero nada. Vámonos, Milos la saca de ahí para ver si hay una pequeña oportunidad de meter uno y así por el partido en jaque. Viene el tiro de Milos. Sok en el fondo. Sok está en todos lados, muchachos. Sok está aquí, Sok está allá. Sok está en todos lados como Sokember, muchachos. De ahí viene el nombre, está en todos lados. Sok. 5 segundos para el final. Se viene la derrota del azul y la victoria de los naranjas. Partido un poquito trabado, partido un poquito de esos partidos que casi no te gusta ver, que dices, rayos, muévanse, hagan algo. Pero bueno, así es el fútbol, muchachos, va a haber de todo. Así que continúen con nosotros, vamos a una pausa comercial, continuamos con el siguiente partido de esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports. Continuamos esta jornada futbolera de Turbo Foston Sports con un nuevo partido entre los azules y los naranjas. A ver cómo le va en esta ocasión al equipo de Milos. Rápido, Doki. Doki lo acomoda. Qué buen nombre tiene el amigo. Para Glatter. Glatter Mayer. O Clayton Mayer, algo así. En el centro, la acomoda ahí, cuac. No pudo, nadie puede. La defensa la sacó atinadamente. Cieldo lleva la pelota, controla. Todos acá atrás están defendiendo. Todos bonitos ahí. Ahora Quack acomoda la pelota para Milos, que se desmarcaba. ¡Uy! Salvada de Tome, que era el fondo. Salvando a su equipo del primero de los naranjas. Vámonos, todos tienen la pelota, la tiene Glenn Mayer, la pone ahí, llénate de pelota, gol de Glenn Mayer para el equipo Orange. La llevaba él, Milos ya cerraba la pinza por si acaso, pero Glenn Mayer tenía el arco lo tenía bastante abierto, muchachos, para meter él solo el gol que pone adelante al equipo naranja. El remate de Milos. Ahí la llevan. Parece una buena jugada desde ahí, Glenn Mayer. ¿Qué le pasó? ¡Gol! ¡Gol de Clayton Mayer! Desde ahí toma ventaja. Mira nada más esa propulsión. La mete con la llantita derecha en el ángulo inferior derecho del arco rival. 2-0. Equipo naranja se está poniendo rápidamente arriba en el marcador. Ahora los azules, ¿qué van a hacer? Celdo estaba haciendo un buen partido en la defensiva. Ahora parecería que... ¡Uy! Tenían una buena oportunidad. Pero Milos estaba en el fondo. Glade Mayer, el jugador del partido, hasta ahorita la pone. Ahora está ahí. ¡Uy! Milos ahí. Si no se iban todos como Dolmec. ¡Uy! El remate de Dolmec. ¡Uf! Más que remate, fue intentar meter un centro, pero no tenía ángulo, no tenía nada. Solo lo dejan a... Glade Mayer, no puedes dejar solo a Glade Mayer, muchachos, que mete el tercero. Mira nada más, él mismo la acomoda, hace un autopase, se le van a dos rivales. Celdo, que había estado muy bien, la deja pasar y Glade Mayer la mete con todo y rueditas hasta el fondo de la cocina, muchachos. 3-0, equipo Orange. Equipo Blue tiene que reaccionar, porque si no,
esto se va a convertir en un desastre. En un desastre de proporciones épicas. Dolmec se recordó que era defensa y la sacó bien. Leitmayr burla ahí al rival, la toca con Doki, la tiene Zeldo. Zeldo la acomoda ahí, mete el centro Zeldo. Leitmayr también en la defensiva. ¿Dónde no está este sujeto? ¡Venga! La intenta Doki en Quack. Doki en Quack la lleva. Zeldo defiende. Ahora Milos la mide. ¿Cuál? ¡Se la quitó Leitmayr! Es que esa sed de gol que tiene Leitmayr no la puede satisfacer con nada. Le quita los goles a sus compañeros. Los tiros, bueno, no sabíamos si certeramente si era gol, pero un buen tiro sí, una buena oportunidad. Desde ahí Doki en Quack. Milos la busca, Doki en Quack se la vuelve a quitar. ¡Háblense, muchachos! Se están confiando por el 3-0, pero esto puede resultar en algo muy negativo si se confían, muchachos. ¿Cuántas veces hemos visto en este bonito deporte cómo se confía la gente? ¡Uy! Milos de reversa trataba de cubrir la más grande proporción del marco, muchachos. Leitmayr solo. ¡Ahí está el cuarto! Hablábamos de confianza, pero la confianza en el gol, muchachos. Token Quack se la acomoda. Leitmayr solamente la tiene que medir. Y con el sombrerito, muchachos. ¡Mira nada más! ¡Qué estilo de Leitmayr! Y se acabó el partido. El equipo azul no pudo más y se rindió para hacer una victoria apabullante del equipo naranja con Leitmayr como el MVP del partido. Tan MVP que se quiso robar todas las jugadas que tuvo, pero bueno, es el autor de todos los goles del partido, así que no le puedes decir nada. 4-0, el equipo naranja vence al equipo azul en este tercer partido de la jornada futbolera de media semana de Turbo Foston Sports. Continuamos con el último partido. Quédate aquí en tu canal favorito. Regresamos después de este anuncio comercial. Último partido de esta jornada futbolera de Turbo Foston Sports. Equipo azul, equipo naranja, viejos rivales, cartas. Entonces, rápidamente, Milos se pone al frente, llevando la pelota por la banda izquierda. Ahora Mushifam controla la pelota, se la pasa a Artic. La lleva ahí, controla. ¡Uy, qué buen tiro de Asics! Que realmente es centro, pero ahí está Milos para sacar la pelota. ¡Uy, el tiro desde ahí! Moshi en el fondo. Urbol la quería meter desde lo alto de la cancha. Milo saca la pelota. Está poniendo bueno este partido. 0-0, pero las emociones van con todo. Ahora sí tienen una buena oportunidad. Y por una ruedita no la metió. Ahora Artic tiene la oportunidad. Artic solo gol. Gol del equipo azul. Artic no la... Kane controla en el fondo, la tiene ahí, la acomoda, la recibe, la controla en el aire y la pone en el fondo del arco. 1-0, equipo azul sobre el equipo naranja. ¡Bum! El saque, el choque inicial. Es un buen determinante de dónde va a ir la jugada. ¡Ay! El tiro de Milos desde ahí, la acomodan. Artic está en el fondo. Artic está en el fondo y sigue controlando, sigue incorporándose a la delantera. Se la acomoda ahí. ¡Uy! Por poquito dímelo, Carlitos. Milos en el fondo, claro que sí. Ahora Mushifam, Artic. Artic quiere hacer la misma, pero ahora sí está Axis en el fondo. Axis vuela, Axis la pone, Axis ahí, Milos. Milos en el fondo para sacar esa pelota que iba peligrosamente hacia el arco del equipo azul. ¡Ahora sí! Milos nada más hace una bonita finta en el aire, nada más para adornar el tiro. Ahora Artic la acomoda. ¡Orbul en el fondo! ¡Milos remate! ¡Que se va desviado! ¡Ahora sí! ¡Déjensela, Milos! ¡Travesaño! El tiro de Milos se fue al travesaño, era el 2-0, pero el poste le dijo no, no me caes bien. ¡Oh, demonios!
Mushi está en el fondo. Claro que sí, Mushi está en el fondo. Es que era un duelo entre dos y alguno tenía que perder, obviamente. Los empuja a su compañero, se le va la pelota, empieza a cubrir, Milo sigue cubriendo y gol. Ahora sí le salió a Acid String, le salió su tiro. Desde ahí se eleva, se empieza a propulsar, se avienta una pirueta y la mete ahí. La mete ahí en medio de todos para lograr el empate del equipo naranja. Se está poniendo buenísimo este partido. Duelo de emociones, duelo de poder a poder. Ahora sí, uy, por poco si Milos la toca, esa pelota se va al fondo de las redes. Rápido sale Mushpen. Artic parece tener un problema con Milos, pero simplemente estaba tratando de acelerar. Ahora sí, Kramer sale. Kramer, Artic la pone, la acomoda otra vez. Uf, Axis es un volador, señores. Es un volador de Papantla este garnal. Vámonos de ahí. ¡Bum! Y los la saca. Que le salió tiro, pero se va desviado. Ahora el equipo naranja tiene que sacarla de ahí, sacar las papas del fuego. Ya la contraria, el Michifan la vuelve a poner en el fondo. Ahora busca Artic. Busca Artic. Artic en el fondo. ¡Ahí está! Se le fue. Michifan regresa la pelota para que podamos. ¡Ay, para que podamos reconstruir la jugada! Ahora Axis, ¿qué le pasó a Axis? Salvó un bonito gol en contra. Bueno, a favor, le ayudó el equipo. Ahí está el tiro en el poste. La buscaba Mushifam, arriba, gol. Gol del equipo azul. Blue Team ya estaba más cerca, ya estaba mordiendo cancha. Y Mushifam no desaprovecha esta oportunidad y la pone ahí. En el ángulo superior izquierdo de la meta rival. 2-1, equipo azul, equipo naranja, se miden en un duelo de titanes. Está muy bueno. Axis ya vimos que es un volador, vimos que tiene un gran talento en el aire. Vamos a ver si el equipo azul puede contenerlo por mucho tiempo. Ahí está. ¡Gol! The Orbology aprovechó. No se hablaron los equipos, digo, el equipo azul no se habló bien. Mete el tiro. Urbology la acomoda en el poste y vuelve a rematar. Y es el gol de los naranjas, el gol que pone el empate. Ahora solamente quedan 56 segundos de este partido y el marcador es 2-2. Milos remataba. Está el equipo azul ahí. Viene el centro. Riemann la sacaba. Se acabó el peligro. Cierra, ahí está Artic. Artic, Milos. ¡Ah, caray! Milos estaba en el fondo. No pudo rematar. Se fue de largo. Ya no supimos qué pasó ahí. Remate. El equipo azul no sé qué está ocurriendo, pero al parecer tienen problemas de comunicación con los demás. El tiro. Artic ya va para sacar la pelota, la lleva por la banda izquierda. Burla a los demás, el tiro de ahí. En el poste. A 10 segundos de que se acabara este partido, el equipo azul se salva de que el naranja lo alcanzara y lo pasara. Ahora se juega un tiempo adicional en el que toda la carne está en el asador. Vamos a ver qué es lo que tienen los equipos. Ahora sí atacan los dos. El equipo azul no marca. Ahí está Artic en el fondo. Mushifam controla. La lleva por la banda derecha. Llega hasta línea final. Manda el centro Artic ahí. ¡En el poste! Era poste y parecía que se metía. Ahora sí Mushifam. Mushifam ahí. ¡Milos remata! Pero le rebotan la pelota. Sigue en terreno azul. La tiene Grunt. ¡Uy! Remate de Milos. Ahora Artic la pone desde ahí. El equipo azul contraataca. Todos los naranjas están defendiendo. ¡Uy! Se le va. Milos se va de banda. Pero Mushifam controla. Los dos están muy tranquilos, ¿eh? No quieren arriesgar nada. Ahora la tiene ahí Artic. Artic tenía solo el arco, pero decidió mandar el centro. Ahora Milos va ahí.
Vilo, se las movieron tantito. Y con eso suficiente para que no pueda rematar. Mushifam la acomoda desde ahí. Va Milos otra vez en el poste. No la sacó el defensa, Se está poniendo bueno esto. Milos va a sacar un poquito de turbo porque no tiene nada. El tiro de Mushifam. ¡Se acabó! Mushifam mete el gol de oro que le da la victoria al equipo azul. Y con esto terminamos con este partido tan apasionante. Terminamos esta jornada futbolera de media semana en Turbo Postal Sports. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si les gustó algo, háganmelo saber. Yo soy Chad, nos vemos en una próxima emisión de Turbo Postal Sports, tal vez con otra jornada futbolera en Rocket League o tal vez con algún otro deporte. Así que síganos, no se lo pierdan, nos vemos en un siguiente capítulo. Yo soy Chad, bye.